defendiendo Inglaterra por... No, ese no era, ese no era, ese no era. Lo mandan causas. Hoy es un bonito 16 de septiembre de 2022. Feliz día, cumpleaños de México, perdón, este día de la independencia de México. Ah, empezamos tempranito con los... Déjame pausarlo un poquito. Bueno, ya menos acá la canción por X. Ah, pues aquí vamos a... Como dice el título, ya muchísimo tiempo que no hago mods para Guitar Hero en directo, o sea, sí había hecho, pero detrás de cámaras porque todavía no se me daba la oportunidad para poder mostrarlo en vivo, pero ahora que ya por fin hay tiempo, que ahora sí ya está bien acomodado mi setup y especialmente la tarjeta gráfica, que me compré la 2060, que es todo un ganar-ganar, una gran W, realmente cambia todo y mejoró demasiado lo que es la producción, el setup y todo eso. O sea, todo lo que lo he probado lo hace excelente. Todo lo que lo he probado, ya sea renderizado, ya sea gaming, ya sea VR, stream, hasta cuando streamé Battlefield 1 y va súper fluido y súper hermoso. Sea, es puro ganar, no me decepcionó para nada. Una muy buena compra. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se escucha? Ah, ahora sí. Lo que vamos a hacer hoy. Vamos a rehacer lo que es el mod de Keyon. Ya le adelantó un poquito, ya terminé tanto la Yui como la Mio. Ya no me faltan a las tres monas, pues a eso vamos. Pero primero déjenme descargar el modelo de la. Creo que la siguiente que vamos a hacer es a Ritsu, a la baterista. Ahora estoy usando. Ahorita les muestro las diferencias que hay entre modelos. Ah, no, déjame descargar el. Bueno, ya voy a cambiar al escritorio. Y la épica transición de Star Wars. Ok, vamos a usar este modelo de aquí para la Ritsu. Que como pueden apreciar, en comparación con el anterior, como que este está un poquito mejor hecho en cuanto a texturizado y todo eso. La verdad se ve bastante bien. Y si lo comparas con el viejo. Si pones MMD Model, te va a salir el clásico de toda la vida. Este de aquí. Ya compara este con este. Chécate, por ejemplo, los detalles de la ropa, cómo está pintado y todo eso. El cabello, la cara. Hasta creo que también los polígonos. Este tiene más polígonos en la cara que el otro y por eso hace que las animaciones de la cara sí se vean muchísimo mejor al ser un modelo más poligonal. Así que por eso opté por descargar estos modelos que encontré en DeviantArt. Según el autor, los ripió de un juego llamado Superdimensional. Investigué de este juego y no encuentro nada. No encuentro nada acerca de él, lo cual se me hace bien, bien extraño, tú. Pero si nos checamos el perfil, nos damos cuenta de que tiene más modelos de diferentes animes y todos son modelos de muy buena calidad. Y según él, fueron ripiados de ese juego. Pero te digo, no he encontrado información de ese juego. Por ejemplo, aquí también está la Touro, aquí están las de que no conozco, las de Konosuba. Y pues así tú, así. Pero en este caso lo que nos interesa a nosotros son obviamente el modelo de Keyon. Vamos a reemplazar los viejos modelos que usaba en el anterior mod y de IA. ¿Y qué más? Espérame, ¿qué usaba en el otro mod? Y que de paso estaban mal. En cuanto a proporciones, porque como en ese entonces había hecho esos mods con el antiguo método, que era forzar la pose del personaje con la del rockero default del juego, hacía que se viera súper mal. O sea, las piernas bien largas y los brazos bien cortos, y a veces, como que la parte del crotch, la parte de la ingle no se doblaba bien y se veía bien extraño. Y obviamente, pienso arreglar eso con estas nuevas versiones que, aprovechando que podemos ponerle ya lo del esqueleto custom, pues eso es una gran ganada. Es Ritsu Tainaka. Ahora sí, empecemos. En su gloria hacia la musiquita. Algo de chill, algo de chill. Estamos jugando. Estamos escuchando al gigante gentil. Vamos a ver tutoriales. Ah, pues aquí estaba todo. Ese es portal. Uy, estos exportan bien chiquitos.
estamos. Ahí está. Déjame nomás arreglar los materiales acá súper rápido. Y sí, cierto, este, a comparación de los otros, este usa monotextura, o sea, nomás es un... usa una textura para todo en comparación con los demás, que había una textura para la cara, una para el cabello, una para la falda, una para esto, pero este está top paquetado en uno. ¿Cómo anda, Ancholo, en directo? Sí, milagro, tú, le dije que ya iba a regresar a hacer directos. ¿Cómo anda, Chi? Buenos días. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Y estamos aquí, milagro, que ya lleva mucho que no hacía mods para Guitar Hero. En este caso voy a rehacer los que ya había hecho en el pasado. Y voy a empezar primero con las de Keyon, que creo que es uno que sí le urge demasiado que les haga un remake, porque el antiguo mod, por las limitaciones de las herramientas y todo eso, pues sí se veían bastante, bastante mal. Todo en orden, ansioso por mi control nuevo. ¿Ya le llega hoy el control? Último, se pidió uno genérico o uno original, ya ni me acuerdo. Ah, hasta el lunes llega. Nada como encender la televisión y ver nuestro programa favorito, el año leyenda. Hola, Camino, ¿cómo ando, Cami? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bonitos días el día de hoy. ¿Cómo amaneció? ¿Todo bien? Efectivamente, prender la tele y en vez de que esté hoy, el show del Ángelo Fumo. Menos los domingos porque ahí... Ay, pero ya no dan en familia con Chabelo, tristemente. Me compré uno de marca. ¡Oye, sí es cierto! ¡Y ese milagro, Cami, que se levanta temprano! Y sí es cierto, tú. Acaba de despertar muy temprano. ¿Ya desayunó o se va a esperar hasta las 3 para desayunar? Yo ya desayuné, hicimos tamales aquí en mi casa, quedaron bien ricos y no, disfruté demasiado mi desayuno. Un cafecito, unos 3 tamalitos de verde, una joyita. ¿Por qué esto no se mueve? Para mí es temprano, aquí son las 11:26, aquí donde estoy yo son las 11:26. No es mi culpa que allá en la Ciudad de México vio en el futuro una hora. ¿Por qué no sirve esto? Ay, me equivoqué de esqueleto. Es este de aquí. Ahí está. Déjame nomás posar los brazos. Petas, aquí son las 2:46. No, ahorita un rato bajo desayunar recalentado de pozole. Ah, allá ustedes hicieron pozole. Yo soy milagro también, Okami, que voy a desayunar antes de la tarde. Antes de las 3. Familia pozole es Okami. Oh, lo veo y no lo veo. Aquí sería familia tamales. Déjame hacer esto para acá, tú. Ahí está. Cristina F. Pozole. Ay, imagínate. Imagínate. A Okami apillándose pozole. Bien épico, tú. Ah, pues sí, cierto. Ustedes se levantaron temprano nomás para ver el mugre directo del Genshin, ¿no? Porque si no hubiera directo, Okami sí se levantaba bien tarde. ¿Qué cosas anunciaron además de la nueva versión y lo del anime ese que va a ser un Ufotable? Sí me la creo, nomás con ver el anuncio del anime, sí me la creo que estuvo épico. ¿Realmente creen que...? Bueno, quiero preguntarle a usted, Achi, si las animaciones que hace Ufotable de Fate son buenas. Se adapta bien la historia y todo eso para tener un punto de referencia de que si va a estar buena la adaptación de Genshin o no. Y dos mascotas. Un chingo de eventos y dos mascotas. Hay un pero. ¿Cuál es el pero, Hachi? ¿Qué expectativas tienen? Yo ya había dicho las mías.
Espero que se avienten un Arcane o un Edge Runners, aunque la dudo también bastante yo con eso. Ah, pues obviamente el terreno es CGI, si me di cuenta de eso. Eso se nota de volada. Se nota de volada que es CGI. Pero no está tan mal, no es un CGI malo, la verdad. Le falta un poquito de estilización para que sea un poquito más 2D, pero yo creo que se ve bien. Que no se note que es un juego hecho en un Unreal Engine. Sí, es bastante bueno. Y pues obviamente hacer todos esos escenarios. Ah, sí, todos bonitos, animados y coloridos. Sale un poquito más barato y fácil hacerlos con CGI que animados a mano. Ándale, es básicamente un Unreal Engine con estilo anime, así como hay un montón de juegos y pruebas. Con el RTX a tope. ¿Qué va a ser? Creo que sí estamos. Ay, sí, cierto. Ok, necesito duplicar esta. Eliminar estas. Ahí está. Ah. Entonces usted, Dachi, ¿cree que sí va a estar buena la ¿cómo se llama? La adaptación. Esperemos que se tomen un poquito más de libertad creativa y metan cosas un poquito más. Uy, es que voy a sonar bien edgy si lo digo, tú. No sé si viste la animación de Fate, que son muy de estilo con CGI Coterrin los personajes 2D. Pues no me acuerdo la otra vez que me mandó de la March. O sea, no, o sea, la animación sé que va a ser buena, pero lo que me interesa es cómo se adapta a la historia y todo eso. Eso es lo que me interesa. Ah, que como decía, no quiero sonar edgy, pero espero que le hagan como en Arcane. Que creo que si lo comparas con el juego Arcane es un poquito más 18, un poquito más edgy, si lo quieres decir así. Quizá le sangre, F-Words y todo eso. Dudo. Que metan eso a Genshin, que lo hagan un poquito más serio, es lo que quiero decir. No tan aniñado como el juego original, es a lo que me refiero. Porque por lo que sé, en Genshin no ha habido ninguna sola gota de sangre. Y no sé si en el anime vayan a meter sangre. Pero te digo que eso es ser demasiado edgy, no confirma, no. O sea, ¿cómo le dirías tú? Ah, que no porque tenga todo eso significa que vaya a ser buena la adaptación. Puede tener todo eso, pero probablemente la adaptación sea mala. ¿Depende de quién? ¿De quién, Hachi? Uy, luego sabiendo cómo son los chinos. Bueno, se supone que ahora están en Singapur, pero pues. No sé. A ver qué hacen, a ver qué hacen. Yo espero nomás ver a Beidou animada y con la voz de Ryuko. Porque obviamente tienen que ser los mismos ellos, ¿no? Espérate que ya ni sé qué estoy haciendo. Necesito transferir estas de aquí a este de acá. ¿Pero cómo lo hacía? Era en. Aquí está. Okami le mandó una imagen que es. Es otro dibujo de la chivaca. Si es la chivaca, eso sería épico. Ahí está. Esto era lo que quería. Aplicamos las transformaciones para ambos. Ahí. Ambos modelos. Ahí, ¿qué pasó aquí? Bueno, a este mejor no le muevo. Ok, ahora sí, déjame empezar a acomodar aquí. ¿Recuerdan mi teoría que les decía que todas las canciones del mundo están sampleadas a base de 21 Century Suicide Man? Todas sostengo esa teoría, tú. Al último que le mandó a Ash Okami.
¿Cómo anda, Yopuya? Muy bien. ¿Y usted? Buenos días. ¿Cómo amaneció? No A me N N asusté. N N N G Y Y Y Y Y Y L O ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy bien. ¿Y usted? Milagro que estoy aquí streameando. Aquí estoy rehaciendo el mod de las guioncitas para el Guitar Hero. Porque el mod antiguo que hice se veía súper mal. Y ahora estoy rehaciéndolo, pero con mejores modelos. Sí, es cierto. Voy a hacer inbox a Cocteau. Es casi todo gracioso, Cami. ¿Cómo que inbox? ¿Cómo que inbox? Voy a hacerle inbox. Ay, casi se acerca. O sea, sí se ha acercado, pero no. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Ya me disculpe, Cami. Por favor, no me pegue. No, no le hagan eso a lo Cami. ¿Te imaginas quién sería tan valiente de ir y hacerle un globo de texto a ese comentario? Ándale, era un boxing, pero ¿por qué dijo inbox? No, bueno, el H ya firmó su sentencia de muerte, básicamente. Ay, qué gracioso. Ah, ok, tengo que hacer más bien el brazo para acá. Que Cami pensaba que un boxing era de peleas en el ring. Tenía sueño, Cami. Inbox. El inbox. ¿A qué sonaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, el boxeo con cajas de cartón. El canal ese que veía Calamardo. No, déjame comer los dedos, tú. Unboxing. Perdón, perdón, ya dejó de reírme, Cami, no me pegue, por favor. Ay, qué divertido, qué gracioso. ¿No se paró la música YouTube? No, ahí está. Hágale un globo al peluche de Okami que diga inbox. Llega media, güey. Oh, sí, cierto, Okami, ¿ya se fijó en la mesa? O sea, si nota algo diferente. Ya está, ya está. Ah, ya lo puso. Ahorita lo veo, ahorita lo veo. No, tuve que subir la calidad de directo para verlo bien. Ahí está, y ahí por las subs que me ha dado, ahora su peluche evolucionó a una figurita de bronce. Si se suscribe por más meses, ya la hago figurita de oro, así como el peluche y la fumo. Golazo, ándele, pe. Ok, creo que de la mano ya estamos. Ahora nos falta la cara. Uy, estos ojos. Los ojos de la risa también gigantes, tú, pero. Si lo muevo un poquito para acá, hago que se puedan mover. Más o menos por acá. ¿Y qué hace el peluche de H aún? Creí que lo. Ah, sí, cierto. Ah, pues lo reconstruimos, lo reconstruimos.
Lo volvimos a soldar. Inbox del peluche. Ahí está la respuesta. Camino Mago lo hizo. Es que como era dorado reflejó el láser, puede ser, de hecho sí. No, pero el que murió fue el que está hecho de tela, de peluche. Pero el que está hecho de oro, pues está aquí. Entonces el experimento falló. Pero recuerden que el que quemamos fue el de tela. Eso sí se pueden romper con láser. El MK2 espacio, ándele. Dice aquí. Ponle un traje de vaca. Puede ser. La crema del Koketsu le hago lo mismo que al gallo. Ahorita hago eso, para que veas. Ahorita hago eso. ¿Esto sí se abre? Que creo que se abre la boca, vea. Inbox de eso, ya cállate. Hay que hacer un inbox de la figurita del peluche. El peluche. Y como todos sabemos, Ritsu tiene una frente bien gigante. Que aquí podría sacar el gris pencil y ponerme a jugar al gato con alguien, no sé. Ojo por ojo. Ahí está, el Hachi se está vengando por el dibujo de la vaca. Parece que ya está. El dibujo de la vaca es God, efectivamente. Es super God. Demasiado follable. Creo que con este ya estamos. Vamos a mover este. Este es el que tengo que... ¿No? ¿Qué pasó aquí? Ok. Más bien es en... Lo voy aquí. Lo voy. Ahí está. Ahí. Sí, cierto. Necesito primero eliminar estos. Ahí está. Ahora sí, lo vamos a dar a transferir. ¿Quién es el Rich? El Rich Espinosa. Exacto, ¿cuál Q? ¿Cuál Richie? El pibe de Minecraft, no lo conozco. Ahí está. El pibe tryhard de Minecraft. No sé. No sé si sea Auron. No le sabe. La mosca. ya vi el globo de texto que le hicieron a Lolo. El pibe técnico, no le hagan caso al pibe técnico. El pibe tryhard, sprint. No me suena. A ver, de los brazos. De los brazos. El brazo está normal, obviamente. Como Ritsu es baterista, lo más importante que toca arreglarle son las piernas. Que se pueda sentar bien y todo eso. No vayan a ver cosas indebidas o pensar cosas indebidas. Nomás lo hacemos por dar una buena calidad al mojo. Ese, acá está. Double side. Ahí está. Esto de aquí, que se dobla súper horrible, necesito arreglarlo. Pero creo que los brazos estamos bien. Ahí, pues obviamente la cara. Así que, como lo hice con las otras, ya tengo un proceso de cómo hacerlo. Que primero básicamente sería transferir el peso de las piernas y luego hacer una aproximación en base a cómo se doblan las piernas para que así también se doble esta parte de acá. Pero obviamente la versión corregida, no la que nos soltaron ahí a la brava. Ok, vamos a primero buscar la pelvis, que es esta de aquí. Déjame esconder esto, no lo necesitamos. Y aquí está el otro. Ajá. Ahorita nos... la cara esa puede ser hasta el,
hasta el final. Ahí está. Desayunar, los veo en un rato y no, chino, haré inbox de eso. No, desayuno, Cami, que no todos los días desayuna temprano. Mucha suerte, muchas gracias. Igualmente, a usted también. Cuídese y disfrute su pozole. A temprana hora. Es que... es que Cami. No, no, Cami, muy malo, Cami. ¿Qué quería hacer? ¿Un Pac-Man tuerto o qué? Ya le está amenazando Cami con una pistola, así como la causa. Como la casa, la casa, la casa, la casa. Invertebrada. ¿Las esferas tienen huesos? Así que puede que sí sea invertebrada. Invertebrada. Ah, es que ¿cómo se escribe invertebrado? No sé. A ver, voy a checar si de pura. Lo dudo, pero a ver si nadie, no me han llegado más pedidos. Veo que no. El último que me pidió fue este de aquí, que ya lo acabé. A ver, déjame marcarlo como completado. Ahí está. Invertebrada. Ahí está. Es imberbe, es imberbe. Invertembrada puede ser peor. No creo que sea tan peor como para decirle inbox al unboxing. Uy, esto se ve horrible. Muy, muy mal. Está la parte esta. Necesito eliminar partes del cabello. Mejor primero empiezo con eso. Necesito seleccionar todo el cabello manualmente. A ver, creo que se me haría más fácil esconder primero la cabeza para después seleccionar el cabello.
Déjame esconder esto. Hey. Inbox. Y luego les vas y les sacas cleavage y qué malo eres. Okay. Ahora sí que ya no hay, que ya no hay cabeza, ya puedo seleccionar todo. Un poquito de esto no, pero esto sí. Ahora sí ya tengo todo el cayo seleccionado. Faltan estos de acá. Empezarlo todo, voy a eliminar del. Caray, ¿por qué no se quita? Ahí está. Ahora necesito también eliminar de acá todo el cabello se mueve junto con la cabeza y también eliminarlo de lo que es las partes de la cara, como los labios y todo eso, para que no se mueva. De los brazos, que no se mueva con los brazos. Y parece que es todo. Uy, aquí todo se mueve con algo. Oh, creo que hace con que. ¿Será con estos? Parece con el cabello ya acabamos. Déjame volver a mostrar todo otra vez. Realmente los ojos hay que arreglárselos también. Esa. Déjame ver la parte de la boca. Tenemos que ahora aquí un poquito la boca.
Creo que la boca ya sí está. Uy, puede que no. Okay, ya vi aquí. Dudo que sea por esto. Hay algo arriba que se está llevando algo de acá. A ver qué es. Uy, se ve bien invisible, casi no se nota. Puede que sea la cabeza o puede que sea este. No sé, pero por momentos voy por agua y hacer del baño, así que vengo rápido, no se mueva. Volvemos y necesito ver por qué está de aquí específicamente. Se mueve así, o sea, no está parejo esto, necesito ver por qué. No. O tal vez sí. Ahí está. Es cierto, falta. Ahí está, ahora sí. Ok, se ve así como que medio quebrada la boca. No se preocupen por esto, se puede arreglar fácilmente haciendo un smooth a los pesos. Este a la lengua. Bueno, esto arregla los párpados. Creo que ya sería todo.
Uy, pero esto creo que necesito esconder otra vez el cabello. Bueno, nomás la parte de enfrente. Estos dos mechones de aquí. Pero, sí, con esto es más que suficiente para poder trabajar tranquilo. Y los ojos también. De paso. Era esperarse, era esperarse. Ay. Bueno, aquí nomás andamos muy, 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 muy de chill. Muy, 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 muy de chill. Muy de chill. Chill, chill. Oh, cierto, también necesito quitarle de aquí. Para que pueda
pueda cerrar bien. Y pues lo que sobre de aquí, pues obviamente va para acá. Nos falta ahora sí ya lo que es suavizar. Pusimos las iteraciones, suavizamos un poquito y pues hacemos lo mismo con estos, con todos estos. No, esto lo dejamos así, pero este sí lo dejo así. Lo deje gritar, pero si no estoy gritando, ¿qué te pasa? Mira, todo sigue aquí, chique fiel que es, por eso es que tiene una, por eso es que existe el peluche dorado, se le aprecia bastante. Ya se ve un poquito mejor, pero ya no voy a robar nada. Ah, se reinició la compu. Híjole. No pasa nada, no pasa nada. Lo bueno es que ya está aquí otra vez. Ahí, sí. Ok, los dedos como siempre parecen estar bien. Aunque obviamente el fuerte de la Ritsu es que se doble bien las piernas por ser la baterista. O sea, para la mano me fijaría más en casos como Yui, Mio o Azusa, que son los que tocan la guitarra. Pero como Ritsu se la pasa la mayoría del tiempo así, tiene que estar en buena pose. Uy, se le agradece bastante a Chi por quedarse hasta acá y ser tan fiel. Exacto, hay que apoyar a los streamers de verdad, a los que sí quieren a su gente y no los andan engañando o estafando con sentimentalismos y así. Tiene huesos. No los tiene. Engañando a tus viewers con que tu Discord es una comunidad de Genshin y no de Yuri. Ándele. Ay, pobre Hachi. Pero a poco no valió la pena. A poco no valió la pena por lo que vino después. Si no, no estaría hablando conmigo usted. Y tampoco estaría haciéndole globos de texto a una muchacha que dice inbox en vez de unboxing. Ahí está, conocí a dos peruanos.
Castigo, castigo, no sé. ¿Usted qué dice? Ok, ahora sí, vamos a la parte, se podría decir final, que lo que tengo que hacer es primero, para que no se vea tan quebrado esto, necesito unir vértices. Uy. Lo mismo con la cara. La luz al final del túnel. ¿Y de qué tratará ese clip? No sé. Tengo miedo de checarlo. A ver, vamos a checarlo. En ese clip se puede encontrar de todo. Ah, sí. Ah, sí, cierto, lo de Okami. Permítame. Continuemos entonces. Bullying Okami y cualquier otra forma de humor, básicamente. Uy, pero no le avisen a la. ¿Cómo era a la. ¿Cómo era tu? A la xenonovia. No hay que avisarle, no hay que avisarle. Le saque clip y dice: No, no le saque clip. No haga eso, no haga eso. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Usted no le tiene miedo? Porque debería. Ahí está, ya se cierra un poquito mejor. De aquí.
Ahí está. ¿No se quedó nada atrás? No. Sus ojos son demasiado grandes y pues obviamente no se cierran completamente. Pero en comparación con el anterior mod, estos se cierran un poquito mejor y un poquito más. Porque obviamente el engine no está hecho para manejar este tipo de rostros, obviamente. Por eso es que unos ojos así de gigantes no se van a cerrar completamente. Pero con que se vea que medio intenta parpadear, creo que con eso es suficiente. Ahora sí, lo que dije que iba a arreglar, que era el tema este de las piernas. Pero antes necesito eliminar este, que no nos va a servir para nada y nomás anda estorbando. Es divertido, o sea, tratar de sacarte aquí mientras hablas de fondo. Creo que trate de sacarle el clip específicamente, o porque es que no lo logra, demasiado lento. ¿Qué más puedo borrar? Creo que esto de aquí no le veo mucho sentido, así que también lo voy a borrar. No dijo Angelo, ¿qué fue lo que dije? No sé. Ay, a ver, ¿ahora qué hiciste, Chi? Ah, lo de que hacerlo Cami, hacerle bullying a Cami es divertido, pero usted fue quien lo dijo, yo nomás lo afirmé, pero el de la idea original fue usted, fue usted. Ahora sí, el trucazo que voy a hacer, no, déjame buscar aquí nomás dos cosas importantes, lo que es la pelvis, junta la pelvis, aquí está. A ver si funciona. Primeramente. Ahí. No me equivoqué de. Ok, medio funciona. Bueno, le pasa lo mismo que al otro, básicamente. Aquí nomás tengo que borrarle la mitad de esto. Me error cómo te genera automáticamente esto, no sé por qué todo esto te lo pinta de verde. Ahorita ya se eliminó así de rápido. Yo voy a hacer lo mismo con las piernas. Entonces me las tengo que eliminar. Más de lo mismo con esta. Ah, pues voy a eliminar fácil también esta.
Y el último quedaría algo así. pregunta. Y para esto voy a... Entonces ya quedamos que esto sí se deforma bien, entonces no lo necesito. No necesito ver aquí qué onda. No, parece que ya está. Sí. Lo de acá no me convence. No sé si tengo que pintarle más bien más acá. O pintarle menos. ¿Está? Parece que está. Un poco rara la pose, pero God. ¿En qué aspecto dice que está rara? Que ya no hay... se podría decir... Pues, huesos así ya sueltos. ¿Si está esto unido? Normalizamos. Y ahora sí lo dejamos. No más que deja acomodar mejor la mano. Estas de aquí ya las terminamos de usar, así que ya no las necesitamos. Pero con esta de aquí, lo que quiero es agarrar la pura mano, ponerla aquí, tratar de hacer que la mano original se asemeje lo más que se pueda a esta de acá para que así pueda agarrar bien el instrumento. Para que por ser Subtember tiene. Sí, pues con eso aproveché y le compré una sub al Hawk. Pero ¿son todas en general o nomás puedes comprar una sub con descuento? No, al Ju no, al otro Ju, al Ju argentino. No, al otro Ju argentino. El jujeño, el jujeño, el jujeño. No, pues entonces, no sé, tampoco es que tenga plata para sub porque me quedé sin dinero por la gráfica. ¿A qué? Lo de la gráfica, lo del juego argentino, no sé, a todo se le puede sacar clip ahora en estos tiempos. Bueno, pues dejemos así la mano y ahora sí empecemos a acomodar. Ahora sí que quede bien. Ah. Es una máquina de memes el ángel.
básicamente. Uno de estos de aquí, creo que era este. Déjame subirlo y este lo volteé. Creo que con esto los dedos ya están. Ahí está, ya cerra bien el puñito. Los dedos se me forman bien. Argentino, y vas y le sacas clip. ¿Cuántos clips has sacado ahorita? Oh, ya veo por qué está así. Ok. Entonces, déjame seleccionar esto. Y seleccionar esto. Deja arreglar también un poquito acá. Este de aquí tiene que ir. Ándale, más o menos. Está. Y dejamos lo mismo con el otro. Cuatro a la vez. No sé si se viene potente el regreso a Twitch. Ya llevo cuatro. Este sería el. Sí, este sería el tercero. Porque el primero fue el de Rock, el de Battlefield y Rocket. Y después ya fue cuando estrené en la GPU. Y ahora sigue este. A ver cuándo transmito VR. Sí, cierto, las estadísticas, las importantes estadísticas. Creo que eso debe ser suficiente. Uy, no, necesito unir este con este. El tema de la frente. Que no cambie. ¿Cuándo va a ser el inbox? Perdón, el unboxing. Hoy le llega, ok. Ahora sí, ya nos dejamos de cosas y ahora sí empezamos a exportar nuestro personaje. Ya tengo abierto. Ah, ya tengo abierto Photoshop. Aquí tengo la mesita. Esto fue para algo que después usaremos y esto es lo que me interesa. Para hacer el icono. Aquí hice ya el icono de la mío. Ahora no manito sé el icono de la Ritsu. Para esto voy a usar un gradiente tal vez de color amarillo. El globo de texto, sí, cierto, el globo de texto. Tenemos dos globos de texto ahorita, el del gallo y el de Okami. Buscar un color. Un color bueno. Más o menos deberían más bien encontrarse más o menos por acá. Probablemente este de aquí. Ay, ¿qué pasó? Ay, el Vertex Color. Ahí. Ahí está. Ahora sí exportamos otra vez. Ahora exportamos el esqueleto. Y ahí está.
así de fácil. Ahora nomás deja, busco en mi carpeta de descargas una imagen de la Ritsu. Que por ahí tenía una. Creo que era esta. Sí, creo que era esta de aquí. Sí, ¿no? Está bien recortada. Creo que no era esta. ¿O era esta? Puede ser también esta. O tengo una tercera aquí. Puede ser esta, puede ser esta o puede ser esta. Esta creo que esta se ve muy más high res que las otras. Más por eso me convence más esta de aquí. Mejor esta. Ahora vamos a la carpeta del mod. Aquí está ya mío. Voy a copiarla y pues aquí voy a... Ahí, cierto. Ahí de paso busco descripción para la Ritsu. Richan. Copio la descripción de la wiki porque soy bien flojo y no me sé inventar descripciones. Obviamente aquí necesito asignarla como... Primero la quiero asignar como cantante, obviamente como baterista, y así la dejamos. Déjame cambiar a esta por esta y a Yui. Ahí está. Reemplazamos los archivos de mío por los de Ritsu. Nos falta la imagen de perfil. Que para eso me pasó una herramienta que nomás con arrastrar la imagen ya te genera el archivo de textura que lee el juego. Y así de fácil. Uy, pero no va aquí. Te va acá. A ver, quiero también toparme con la Ritz original y poner bien la escala para poder compararlas bien bien. Esta nomás se llama Ritsu, la normal. ¿Dónde está? Aquí está.
A la Power también tengo que hacerle un remake. Por ahí encontré un modelo que estaba más bonito que el que encontré, porque en esos tiempos todavía no existían tantos modelos de Chainsaw Man, o más bien no busqué bien. Pasa la música porque obviamente vamos a abrir el juego. Tengo el Auto Launch. Ok, un tal Notepad. Digo, un montón de mods. Y también creo que el de Adashima también los voy a rehacer porque encontré mejores modelos. Bueno, encontré unas cartas en el Koikatsu. Y ya descargué el programa que te permite extraer los modelos. Así que probablemente más al rato extraiga esos modelos porque también tendría que compararlos con los que tenía originalmente. Aunque creo que estos que encontré están un poquito mejor y sí me gustaría usarlos para el remake. Usar todo esto para no saturar tanto el programa. Ahí está desactivado el auto launch. Ok, entonces nomás abro el juego y a ver qué tal nos va. Y luego ahí andas publicando mis clips en el canal de memes o a mi server, que pues. Ahí está. ¿Cómo que van a sacar un juego de cartas para Genshin? O sea, dentro del mismo Genshin. Explíquese, negro. ¿Qué es esto? Un juego de cartas, algo así. Bueno, no sé si eran cartas, creo que vi cartas ahí. Pero no, usted nomás explique si. Ah. ¿Con qué canción la probamos tú? Ya sé, voy a probarla con la canción favorita del Hachi. Básicamente. Esta canción la canta el Hachi a todas horas y dice que se identifica mucho con ella. No, déjame desactivar la HUD. ¡Ojo! ¡Ojo! Ey, se ve bien. Imagínate cuando ripea la Shiashi del Koikatsu y la ponga a cantar esto. Nada alejado de la realidad. Pues así es como se ve cuando. Ahí la que está al lado es la Yui, pero la vieja. Esa es la nueva mío. Uy, ok. Ahí medio se deforma. Bueno, no se deforma, sino que se le atraviesa la piel. Pinchotazos, no me llegué en mejor momento. Pongan güey MCA, ¿cómo anda? Gold, no, esta no es. No es la Gold que conoce usted, es otro, el Manuel, sí, cierto. ¿Cómo anda? Aquí probando, haciendo el mod de las de K-On y la ando probando con la de YMCA. Hey. Estoy viendo qué le tengo que cambiar y todo eso. Pero por ejemplo, voy a cambiar al modelo viejo y van a notar la diferencia. Que el antiguo modelo sí se veía bastante mal y creo que hasta es menos inexpresivo que este.
No soy la treintañera que pasó en una mejor, no, este es otro gol. No, 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 es que yo también conozco a alguien que te llama Gold. Ah, caray, ¿qué pasó? Pero por ejemplo, ahí está el modelo viejo. Ay, permítanme. Bueno, me voy a mutear. Disfruten el show mientras yo tengo que hacer unas cositas. Bueno, ahí vieron la diferencia, ¿no? Cómo pusimos el modelo nuevo y el modelo viejo que fue este, y cómo se fijan que el modelo está un poquito mejor hecho, tiene mejor expresiones faciales, mejor texturizado y todo eso, y también la cómo se deforma la falda y todo eso. Ni idea de lo que tenía que ver. Todo cambiará cuando llegue a la cima. Ahí está. O bueno, el H probablemente no haya notado la diferencia, pero al menos creo que el Manuel sí lo hizo. No, no es aquí. Ahora déjame salirme y ponerlas más bien a un cara a cara más, más directo. Nomás necesito arreglarlo de que se atraviesa un poquito la falda, pero eso se arregla fácil. El gol viejo. Bueno, hasta puedo hacer la diferencia con la lluvia. Aquí tenemos a la antigua y aquí tenemos a la nueva. Creo que hasta en los párpados. Se habla bien. Ok, esta es la vieja y esta es la nueva. Esta es la vieja. Esta es la nueva. Ah, pues ahí se ve el B.2 que necesito quitárselo. ¿Qué pasó? Sí, está bien, morro. Sí. No, no, no está tan colágeno como la Goldas que conocemos nosotros, yo, Hachi. Por ahí tiene que andar la mío. Bueno, o sea, aquí nos topemos primero. Ah, caray, ¿por qué no se puso el logo que era? ¿Por qué me puso a Billy Corgan en vez de a la Ritsu? Pero, por ejemplo, ahí tienen otro ejemplo. Esta sería la versión nueva y esta sería la versión antigua. Presenten, pues nadie le manda a tener nombres pocos originales, no como el mío, que es super mega original y único, que es básicamente Aquiles, pero en no sé. No sé, nomás sé que viene de ahí, del mugre Aquiles. Y también el cabello, tú, chécate el cabello también. Obviamente, los dos tienen la frente de bocho, como debe ser. Exacto, usted es el Manuel Ranchero. ¿Cómo se tenía tan bien? Sí, Manuel Ranchero. Ah, creí que tenía otro. Otro nickname, no me acuerdo cómo se puso la otra vez. Necesito ver qué onda con lo de la foto, porque sale el mugre Billy Corgan en vez de la foto que le había puesto. Mangol, ¿cómo que Mangol? ¿Por aquí anda la mío? ¿Dónde está la mío? Aquí está la mía vieja, que no le he puesto la escala. Y aquí está la nueva. Los ojos. Sí, está, es que está mucho mejor el modelo. Por los ojos, por el texturizado y todo eso. Y principalmente por los errores que les corregí. Ahí está. Aquí sí se nota el cambio. Obviamente a esta le falta ponerle la escala porque no se la puse.
Porque obviamente no es muy accurate que una Mio mida lo mismo que, por ejemplo, qué sé yo, al Master Chief. Mango, diga, licenciado, licenciado. ¿Cómo me pongo? Ah, que se ponga Mangold. Ah, Mangold. No sé. ¿Usted qué opina, Manuel? ¿Es un buen nombre? Ahí está, es que cuando uno se acostumbra a su nombre, no lo cambia, chi. No, la verdad no es tan sencillo. Y pues ahí está. Ahí tengo un montón de mods todos rancios. Algunos los hice yo, otros los descargué. Pero vamos a continuar ahora sí. Nomás déjame arreglarle súper rápido el de la... ¿Y cuál era el antiguo suyo? Tengo curiosidad de saber. ¿Cómo se llama antes usted, Dachi? No, no es el Darth Maul. No, este es mío. Entonces nomás a Ritsu necesito arreglarle la faldita. Y ya. El que tenía en Steam. ¿Cuál tenía en Steam? En Steam también se tiene el Hachi, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién está jugando GTA 4? ¿Carlos? ¿Qué fue lo más? Ah, por aquí me salió. Pues ahí dice Hachi. 2105. A ver, vamos a checar el perfil de el Hachi. Me compré el Fallout 76 por equivocación. Que pues. Ay, aguas. ¿Qué? Manarine 1102. ¿Qué onda con ese nick? Doxeado en vivo. Sí, estuvo bien XD. Y me fijé que el que puso eso fue el Hulk. Así que si me banean del directo por eso, es culpa de Hulk directamente. Más 40 horas de Rocket. Lo que no toca el pasto le hace a un tutucumano. A ver, vi que se deforma más o menos de esta parte, así que voy a agarrar esto. Más bien sería agarrar acá y acá. Tal vez. O tal vez agarro un poquito de acá. Llevar esto y hacerlo un poquito. Sí, cierto, necesito primo esconder las piernas. No, eso sí, es que te digo, Hachi, 2000 horas en Rocket más 3000 en Team Fortress y un montón de juegos directamente es o no ser humano, o no ser, o sí serlo, pero directamente no, nunca haber tocado pasta en tu vida, porque eso es demasiado tiempo, tú. ¿Ves por qué cada vez la teoría cobra sentido, Hachi, de que Lee no es alguien humano? Sí, es una IA o es alguien que nunca ha tocado pasto en su vida. ¿Las IAs pueden tocar pasto? Esa es la verdadera pregunta. Creo que con esto ya se arregla. Ya no se ve que salga la pierna, la acá. Pasto digital no tiene que ser pasto físico. Y pues no es necesario volverla a probar sabiendo que estoy 100% seguro que ya está bien. Pero sí, esa es la magia de los mods. Un tal... ¿No está la Ritsu antigua? Reemplazo el viejo modelo y ahora sí trabajamos en otro. ¿Ahora quién hacemos? Nos quedan dos. La Mugi y la Susa. ¿Sí? Sí, sí, esas dos. Así que voy a hacer una... ¿Ustedes dicen a quién hago primero? ¿A la cejona o a la que... A la cejona hacemos? Una ida al monte. Pero aquí no hay monte. Aquí es puro desierto. ¿De ahí cómo se le puede hacer, Manuel? Bueno, déjame ir buscando los modelos. Aquí está, por ejemplo, el de la Yui. Voy a buscar el de Mugi y el de Azusa. Cejona, entonces vamos por la cejona. Te digo, este mano de aquí tiene un montón de modelos de anime de varios, de muy buena calidad. Y te digo que supuestamente lo saca de un juego llamado Superdimensional, pero investigo de ese juego y no me sale nada. Así que la verdad, quién sabe dónde lo saca. Pero literalmente que hay de todo. De Madoka, de Monogatari, de esta de aquí, que no sé quién es. Mira, están las de estas monas, estas de Fate. Ok.
que esta me la había pedido Lin, una negra. Pero ¿cómo Lin me puede pedir un personaje? ¡Ah, mira, que hay de Touhou! Oye, ¿estos están bonitos? Oye, estos modelos están bonitos. Estos están bonitos, estos me gustan. Pemulor un pastito nomás abrazas a un cactus. Puede ser. Ay, pero va a doler mucho, mucho, mucho. Digo, aquí dice. Porteado de superdimensional. Pero investiga superdimensional game y no te sale el juego. Y supongo que ese tal juego superdimensional tenía un montón de dinero que consiguió los derechos de un montón de franquicias. ¿Cómo anda, Hawk? Buenas tardes ya. Ya aquí ya son tardes, ya vamos llegando tarde, porque ya va a ser la una. Aquí andamos haciendo los mods de Keyon y vamos a empezar con la cejona favorita de todas. Y pues ahí les estoy diciendo que encontré unos modelos muy bonitos de Touhou. Mira, aquí anda el Iyopuyo y aquí anda la Tzu con la Cirno X1. Casi banean al... ¡Ah, sí, cierto, sí, cierto! ¿Cómo que vomitaste, Hawk? Explíquese. Ah, sí, cierto. Casi me banean por su culpa. Y de paso descargo este ya de una vez. A ver, ¿este de Ryuko? ¿Estos dos de Ryuko? Este es el de Kill la Kill Eve, que tristemente no puedo usar en el juego porque esto de aquí no lo lee el juego porque son... Es como que la malla modificada para que pueda reflejarse mejor las sombras en la cara, pero te digo que el juego no lo soporta. Este es el modelo clásico de toda la vida. Que tampoco está tan mal. Y de hecho a la Ruko también tengo que hacerle remake. Hawk va a tener una Bendy baneado por ahí. Y también llegó la Tzu. ¿Cómo anda, Tzu? Bonitas tardes las del día de hoy. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Esperemos que sí. Que ahí andaba viendo que encontró unos modelos de Touhou bien bonitos. Y que ahorita vamos a empezar a hacer esta monita de aquí. Otra más que Antum Tam. Ah, sí, cierto. Aguas con el Hawk, que es el vigilante del aula. ¿Por qué? No sé, por recordar que tenía que poner la música. A ver, ponemos aquí Mugi. Pon lo-fi de Keyon, Angel. No sé. No sé si sea buena idea. Bueno, no sé qué tal sean esos remixes. Ni sé uno bueno, aunque no me convence. No vaya a ser lo mismo que un Slovan River, por favor. Que no me gusta poner ese tipo de remixes junto con el Nightcore. Ponte Punk sin copy. Anda re chistosos. Punk sin copy, ¿cuál podría ser? No sé, pero aquí tenemos el modelo de la textura de la Mugi. Con las cejas descomunales. Ahora vamos a empezar a portear este entonces. Recuerden, pueden pedir canciones, nomás canjeen los puntos y ya, aprovechando que tengo aquí abierto el Spotify. Tengo aquí mi lista ya hecha, pero obviamente puedo como que ahí entremeter lo que ustedes me pidan para que después suene. Porque realmente no se me ocurren buenas recompensas para los puntos aún. Aquí necesito poner el nombre completo. Canciones depresivas rusas. Pídame una en específico. Y que esté en Spotify de preferencia. ¿Cuál es el nombre completo de esta? Tsumugi Kotokubi. O como le digo yo, Nicolás, porque yo tengo un amigo que se llama Nicolás, es español y tiene unas cejas demasiado grandes y por eso es que a veces le digo Mugi. Y aquí tenemos a la Mugi, a la cejona humilde. Oh, ahí está, muchas gracias. Aunque también podría pasarme el nombre de la canción. Ay, es que está. Ah, caray, ¿qué onda con?
que quiero suponer que si cierro este, se va a reproducir esto automáticamente. Añadir a fila. Me salto esto. Y ahí está. Ahí está, su tiene su post-punk ruso, este Hawk. Voy a subirlo un poquito. Para que se escuche. Uf. Oh, qué buen bajo, qué buen bajo. Ponga mi shota versión post-punk. Post-punk ruso. ¿No están los ojos? Ah, no, sí los trae, pero son invisibles por el material fregado. Ahí está. Ah, mira, se ve. Ah, se ve bastante cute. Pero estos son. Ok. Y nada más desperté, me senté en mi cama, me sentí el dolor de cabeza y todo, pero ¿se enfermó? ¿Tomó algo mal o qué onda? O directamente es este pregnancy, nomás no lo dicen a Lokami, por favor. Se gomita ni idea, entonces. Qué raro tú. Ayer andabas usted bien, ¿no? Entonces, ¿por qué habrá amanecido así? ¿Ya fue a revisarse o a ver qué le dijeron? No me acuerdo, pero ayer nos dieron. ¿Café? Imagínate enfermarte por comer coca peluda. Pero el café no le hace daño a nadie. Se supone que el café es una bebida sana. En teoría. ¿Qué dice Golda? Ay, no sé qué hacer con el Manuel, porfa. Recuerda que no es la misma Golda que conoce. Ignacio, tengo olor en el café. Ya digo. ¿Cómo Ignacio? Ah, Ignacio. ¿Quién es la Golda? ¿Por qué tanto desmadres a alguien de nada? Sí, básicamente. ¿Cómo que nos cae mejor que tú? Una gorda de 30 años. Es que el... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Pero sí, cierto, la otra Golda no le ha caído a mis directos, ahora que me di cuenta. Los he visto en el de Hulk, pero creo que nunca he estado en los míos. Así que realmente no. De hecho, este Gold, el Manuel, interactuó más que la otra Gold. No es cierto, no es cierto. A mí no me cae mal. Yo no lo odio ni nada. ¿Qué es esto? Conmigo no. ¿Por qué? ¿Por qué te cae mal, Hachi? ¿No ya había eliminado estas? Ven y bésame de compas, Chu. Porque sigue cayéndome mal. No se peleen, por favor. Ah, caray. No miras que este se... A ver. A lo mejor déjame eliminar este.
Volverlo a duplicar. Ya le dan y no tenemos. Ahora, a empezar a acomodar. Ahí déjame hacer esto un poquito más grande. ¿Por qué me reí? No me acuerdo. Y sigue mi oferta. Ya se olvidaron de la pobre. Corazón, todavía es temprano, hay que continuar. Bolas de nuevo, y llegó el granillo puya, el Víctor Stone. ¿Cómo anda, pe? ¿Cómo anda, causa? ¿Lateando? ¿Por qué le diste qué? Seconds por Bobby, no. Ahí lo tienes al pelotudo. Lateando, o sea, tomándose un late o qué. Ah, pero que no es la chile de este timeout. ¿Por qué está hablando? Por Bobby. Así que aguas, no hagan enojar a los vigilantes de la bola, por favor. Ayer le dan y no por Bobby. Otro más dice, no le, ya no le des más timeouts, por favor. Dice, y luego vas y lo corriges, que pues. Como el indio, uy, sí. No, le volviste a dar otro. Otro timeout. Ay, no puede ser.
Se enojó la nena, anda a vomitar, gracias, papu. Ay, pobrecito, ay, no, usted tenía que remontar a Hawk diciéndole, a ver, présteme una impresora máquina para imprimir el chiste, algo así, o no sé. No sé, pero si va a hacerle bullying a H, ¿qué tenga que ver con impresoras? Sí, ya sé que ya está quemado, pero ¿qué otra se sabe? ¿Qué otra se sabe? Checa MD el unboxing. Quiere que cheque el unboxing. Pero no me ha llegado nada en unboxing. Ay. Dígale a chica le pimpo una novia. ¿Qué le llegó? ¿Pero por qué me dices eso, Hulk? Entonces, ¿para qué me lo envías si no quieres que lo lea? Ay. A ver, no, déjame escribir un comentario aquí, fuera del stream y todo eso. Ay, un tal el Notepad Plus Plus. Que mugre Discord no deja. No es que escribir frases con más de dos renglones. Yellow Clown, pero ahora qué fue lo que dije, no sé. Ah. No andaba muy inspirado, la verdad. Buenos días, buenas noches. Mira, ahí ve a la rapper de Tracuacha, la rata. Todo enojado, todo chiquito. Nada más de eso. Y aquí, déjame poner el chu. Saludo. A ver, ¿qué es este clip? Ah, sí, cierto, lo del unboxing. Checar el unboxing. Ay, qué divertido. Ay, ¿qué pasó aquí? A ver, necesito hacer estos un poquito más para arriba. Uy. Creo que la mu. Bueno, obviamente todos tienen unos ojos gigantes, pero no sé si la.
sé, pero esperemos que sirva bien la supresión de ruido. Qué molesto, la verdad. ¿Qué te hizo el ángel? ¿Qué hice? Ve, mira, el cono también se confundió. Sí, así es. Recuerda, amigo, yo solamente quiero su felicidad y específicamente sus canicas. Ay, ya no necesito esto, ya lo cierro. ¿Cuánto le falta a esto? Ay, está bastante mucho. ¿No se mueve? No lo he visto, pero dicen que está bueno. Ya iba a decir, ah, hay que verlo, pero no me acuerdo que ya no tengo Netflix, así que toca verlo, o no sé. No lo he visto, pero dicen que sí está muy bueno. Claro, cuando lo veo, cuando tenga tiempo, lo cual lo dudo mucho. ¿Dónde lo va a descargar usted, Su? Necesito una página que lo descargue en 1080p a 4K y que se vea bonito. ¿Cuándo lo va a ver? Invite. Creo que esto ya está. Sí, lo transmite por Discord y no lo ponemos a ver. ¿Sí? Por ahí tengo palomitas, es lo bueno. Ahí tengo un paquete de palomitas que no he abierto, así que puedo aprovechar y comerlo. Y pues obviamente lo hizo Trigger, lo hizo Gatillo, los mismos que hicieron Chilaquil y las brujitas. Obviamente, de que va a ser bueno, va a ser bueno. Ok, entonces ya acabamos con esto. Ahora voy a agarrar este y este de aquí. Lo voy a desemparentar. Ahí está. A ver, la cara interpolada más cercana. Todas las capas. Hoy es viernes. ¡Ah, qué bueno que hoy es viernes! Ya sé lo que eso significa. Y luego, la semana que viene. En teoría. O sea, sí. Es como que. Bueno, básicamente mi universidad se van a tomar toda una semana libre para poder dar conferencias. Lo conocen como la semana de ingeniería. Y tienes la opción de ir o no ir. Pero básicamente es como no tener clases, pero tienes que asistir a estas conferencias.
Es viernes de burlarse de Okami. Pero lo malo de este año es que la anterior que fui a la anterior semana ingeniería que hubo antes de que pegara la pandemia, había traído junto con esas conferencias una que se llamaba el Indie Fest MX, que básicamente eran conferencias de estudios independientes mexicanos de videojuegos, de su historia en la industria, cómo funciona y todo eso. Y la verdad, eran conferencias muy buenas. Hasta trajeron un colombiano que trabajó en Bungie para los Halo. Y pues sí me estoy explicando, nos estoy explicando a todos en la conferencia pues cómo trabajaba Bungie, el mercado y todo eso. Y hasta vinieron dos que dieron conferencias en inglés. Uno que era un alemán que hacía no sé qué en EA y otro que era como que animador de Disney. Vino un animador de Disney a darnos una conferencia en inglés y estuvo muy buena, la verdad. Tienes que ir obligado por puntos, algo así. Creo que sí necesitas juntar firmas o evidencia que fuiste para que te justifiquen así la falta. Pero algunos profes te la piden y otros no. Por ejemplo, dos profesores dijeron que no había problemas si no asistía. Que nomás ni va a haber clases en sí porque nomás van a venir y estarse ahí en caso de que tengan dudas respecto a algo de su clase. Y después se van. Pero ponle que es como algo así como una semana libre. Necesito investigar bien. Pero lo triste es que esas conferencias que le estoy diciendo, el Indie Fest, no creo que este año no las van a hacer. Así que no sé qué otras conferencias interesantes vaya a haber esta semana, la semana que viene. Si hubiera sido así también de animación y todo eso, lo cual lo dudo, porque qué tiene que ver eso con la ingeniería. ¿Cuántas protos por ir? Un logro de Exos. Imagínate que te regalen protos o algo por ir. ¿Sí se mueve el monito? Ah, sí se mueve. Creí que no. Sí, hay que seguir para adelante, mi Víctor. Uy, pero me tengo que hacer tarea y todo eso. Pero nada, tampoco es tanto, la verdad. Hasta la puedo hacer mañana en sábado. O capaz si ahorita en la tarde también la puedo hacer. Si es que tengo las ganas suficientes. Si no es que no me da flojera. Ok, el cabello. Del cabello nos ocupamos después. Porque ese va por aparte. Así que del cabello no nos preocupamos de momento. Creo que primero sería, obviamente, la parte esta de la entrepierna. Y la parte de la cara. Activar el double side aquí. Nos falta esta más la Susa. Esperemos sacarlo todo hoy. Ay, lo perdón. Necesito sacarles screenshots y todo eso para volverlas a subir. Ay, también necesito encontrar Por ahí tenía los archivos de los instrumentos, pero no me acuerdo dónde los dejé. Para también subirlas junto con sus respectivos instrumentos. Pero por ejemplo para la cabeza voy a quitar lo que son los ojos.
Pero este más de lo mismo, necesito esconder la parte de enfrente del cabello para poder trabajar más cómodamente. Ahí, los ojos, sí, cierto. Uy, ¿qué onda con esto?
No, sí, déjame arreglar la boca nomás. ¿Qué onda con esto? Parece que tiene colmillos, no sé, creo que aquí no se transfirió bien eso, pero pues eso es lo de menos, eso es lo de menos. Necesito abrir un poquito la boca, poquito, poquito. Ya me pusieron a imprimir, uy, suerte, Hachi. Espérate con las impresoras mágicas. Azúcar lunar, H, azúcar lunar. Ángelo dentista, ándele. Ahí viendo qué onda con los dientes de esta mona. Que esconder esto.
¿Por qué pésimo servicio? ¿Ahora qué hice tú? Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Ser la barbilla? Esto más bien es de los... ¿O será la lengua? No sé por qué hay... Oh, ya vi. Como que muy mal, como que muy mal. Los dientes como que en esta se quieren salir mucho. Con esta más de lo mismo, suavizándole esa regla. No más. Ah, los ojos, sí, cierto. Dijimos que el callo lo íbamos a manejar aparte. Ok, entonces déjame arreglar lo de la pelvis nomás. Ya para empezar a separar objetos. Voy a suponer que de aquí no hay problemas, ¿verdad? Ah, todo bien, todo correcto. Uy, creo que aquí la regué. Pero esto debería estar igual, ¿no? O puede que sí funcione. Vamos a ver si funciona. Un inbox de un tipo totalmente ebrio. Pues que andaba abriendo, ¿qué? Mira, parece que sí funcionó.
Ah, el control que se compró. No está diciendo de que el control es malo o algo así. No se vaya a espantar y luego que le digan que no valió la pena su compra. ¿Todos hablan bien? Ah, pues ahí está. Solo que las palanquitas con la disguise no tiene textura de agarre. ¿Por qué palanquitas? Así es cierto, se triggerea si en vez de decir palanquita dice joystick, ¿no? Bueno, ahora al revés, pero X. ¿Dónde están los muslos? Aquí están. De hecho, terminando la movie, ya tendríamos a las cuatro originales. ¿Cómo que los cuatro? Que no conoce a tomar el té antes después de clases. Que son el sucesor espiritual de los bichos, porque comparten muchas cosas en común sus miembros. Me voy a hacer reposo, no me siento abierto de tu Angela, solo conozco a la cejona. Nomás a la cejona. No a esta de aquí o a la otra que parece que tiene... Ah, muy bueno, que cuídese, juego, que esperemos que se recupere lo más pronto posible. Y nos vemos al rato. Recupérese y mucha suerte. Y tecitos de té de miel con limón. No se vio nada, entonces pues debería, no sé por qué no lo ha hecho, pero debería. No se arrepentirá para nada. ¿De dónde parece perrito la cejona? Ahí está. Ok. Necesitamos. De aquí ya tenemos lo que necesitamos. Ok. Primero voy a separar el cabello. Uy, aunque eso va a ser algo difícil. De una vez. Les digo. ¿So? ¿Cómo que anunció? Ah, bueno, X. No sé, pero una cosa que está bien OP es usar Spotify no Premium en Brave con Adblock. Imagino usar Spotify. Imaginar en vez de descargar las canciones en punto flag, pero no he encontrado la discografía de Gentle Giant en punto flag. Si puede usted buscarme la H porque yo no la encuentro. Al ser algo tan underground, o sea, más underground de lo que se puede. De lo que se podría decir underground. Hasta la misma banda dijo: nosotros nos sacrificamos, nos volvemos underground con tal de ofrecer buena música.
en palabras de la propia banda. O sea, apenas llegan al nivel de estar en Spotify, pero así de encontrar sus discos, así para descargar, no he encontrado. Exacto, exacto. Ellos así lo querían, lo hacían por el bien de la música. Ya volví, ¿cómo anda Gold? ¿Cómo anda Manuel? Aquí ya estamos en la fase casi final de la cejona. Machichona, póngale machichona. No se te le tiene que mover. Y recuerden que estos personajes son jóvenes de preparatoria. Así que no podemos hacer eso. ¿Ya bien comido? Ah, oh, perfecto. ¿Usted qué fue lo que comió? ¿Hizo algo especial por el 16 de septiembre? Falta fanservice. No, aquello no es de ese tipo de gente. No es de ese tipo de franquicias. No. Esas cosas están prohibidas. No, Achi, si quiere ver esas cosas, mejor vayas a jugar Fate. Ah, lo agarró la lluvia. Exacto, le falta Fate. Pues ya tiene para eso Fate. ¿Para qué quiere un Fate 2? Si ya con el Fate original ya la tiene. ¿A poco ya está lloviendo? Ahí está, entonces agarramos el cabello, la dejamos calva, nomás temporalmente. ¿Qué más iba a hacer? En la mera noche, híjole. Entonces yo veo feo cuando fue el grito allá. Ok, y ahora lo que sigue. Las manos. Es que ni salimos hasta hoy. Ah, ok. O sí, para protegerse la lluvia y todo eso. Y que se hayan impermeabilizado bien su cuarto. Luego mi track. Ah, que me mire el unboxing, que el inbox. Ahorita me veo el inbox también. O si es cierto, tengo que suavizar los pesos de cómo se llama, de la cara. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? No. A ver, necesito regresarme entonces. Uy, entonces me estás diciendo que no puedo juntar estos de aquí porque se echa a perder. Bueno, mínimo puedo juntar estos, ¿verdad? Mínimo. Que tiene que este y este. Ahí está. Y no me gusta que sea tan metálico. No lo necesito, es que lo elimino.
¿Qué está viendo? Ah, ok. Ahí veo que... Ah, ya se puso a jugar el Achifate. Mientras pone el directo en segundo plano. Bastante bien, bastante bien. El único problema es que es Fate. Pero ahí dice. ¿Para qué jugar Fate cuando puedes jugar Esponja Horror Horripilante Abuelita Miedo? Que es mucho mejor. Hay que saber invertir el tiempo, Hachi. Y también se puede jugar en BlueStacks, en teoría, al ser de Android. De hecho, está el bot. Yo ando... ¡Ah, sí, cierto! O sea... ¿Cómo que hay un bot que hace todo por ti? ¿No debería ser eso ilegal o algo? ¿O la empresa no le importa con tal de que andes gastando plata en sacar este... PNGs? Entonces, ¿de qué se encarga el bot? Ah, ok. Yo no me acuerdo que primero... De hecho, necesito primero ver lo de esto de acá. Antes de pasar a las piernas. Y no me molesta contar que sigas jugando y gastando dinero. Exacto. Es lo que ando diciendo. Eso es lo que le importa realmente a la gente de Fate. ¿Quiénes serán? ¿Serán chinos? ¿Serán japoneses? No sé. ¿Están legados con Tencent? Tampoco sé. Aunque no estén ligados a Tencent, creo que ahí sí se puede... ¿Es cuestionable? Meterle dinero a juegos así, pero si ves que están ligados a Tencent, no le metas nada, nada de dinero. Ahí está. Pero que no, Genshin ya tiene un botón para avanzar automáticamente. ¿No tiene algo así como un auto-skip ya integrado? ¿O no sirve muy bien? Pues si te banea también por usar Reshade del Genshin. Que nomás se mete puros filtros para que el juego se vea más bonito. Y que no se les olvide que el anti-cheat se instala en el kernel del sistema. Está en literalmente lo más profundo de... Del sistema operativo y casi puede acceder a todo. Exacto, Mugre Genshin. ¿Pero por qué lo sigues jugando? Esa es la pregunta, Chi. ¿Por qué lo sigues jugando? Tanto que dices Mugre Genshin, pero no te veo que lo desinstales. No te veo que tome la iniciativa de desinstalarlo. ¿Y quién es Nilu? ¿Quién es esa? Los dientes un poquito más para acá. Ahí. Ok, esto se ve medio curseado. Ahí está. Ok, ya suavicé lo que es la pura cabeza. Ahora nos falta hacer lo mismo, pero con cada uno de estos. Una pelirroja que baila bonito. Ah, no más por eso. No más por eso. Entendible. Baila bonito y vuela, ayuda a la gente y también vuela y pues ahí ves que también ayuda muchísimo a la gente y vuela mucho, mucho. ¿Cómo que? Ok, faltó separar esta parte del cabello. Estaba bien escondida, tú no la vi. Y vuela, exacto. Y ayuda a la gente y baila y le da más dinero a la malvada empresa multimillonaria.
que invierte su dinero inteligentemente haciendo una animación de su producto para que vaya la gente y gaste más, más dinero. Esperemos que le vaya bien al anime de Genshin. Y te digo, no, es que ya sería demasiado, demasiado eso. Es como tener las expectativas altas, demasiado altas. Por eso decir, no, que el anime de Genshin tenga... Que tenga escenas más edgy, que sea más esto, que de paso salga un cameo de Shrek, que hagan el Big One Canon, que este y que el otro. Cosas que no van a pasar. La gente con las expectativas acá súper altas. Aunque lo tercero que mencioné no estaría nada mal. Sí, me refiero a lo de Shrek, sí. No, que vuelva a aparecer Aloy, tú. Pero como dice el meme, H, ya está confirmado, no hace falta que lo confirmen. Ándale, lo de Aloy es de... Sí, ya de expectativas muy altas. Creo que primero sale Shrek que sale Aloy. Ahí está, ya se deforma bonito. No más deja. Combinar estos. Ahí está. Ya terminé de hacerlo de... Creo que no. Lo de las piernas, no. Ok. Déjame hago eso rápido entonces. Deja eliminar esto que sobra. Ahora sigue los muslos.
Ahí está. No sé. Uy, no es cierto. Aquí. Uy, creo que aquí sí la regué. Así lo dejamos. Y ahora sí, vamos con el. ¿Dónde quedó el cabello? Aquí está. Ok, primero que todo, vamos a eliminar todo. Vamos a. ¿Este qué hace? ¿Este qué es? Ah, sí, cierto, otra parte del cabello. Entonces los unimos. Y pues aquí hacemos que el cabello se forme así. No vas a avisarle aquí un poquito. Ahí está. No, o sea, el mugre Nevermind se la pasa diciendo que meta no sé qué al juego, al Guitar Hero. Y que ahorita andamos con los ska. Pero creo que lo que debería meter siguiente es el tema de arreglar las físicas. Que no se rompan cuando van arriba más de 60 FPS y que a los personajes custom también se le pueden meter físicas. Uy, pero necesitamos hacer un montón de ingeniería inversa al motor de físicas Habbo, que es el que usa el juego. Y eso no le sé mucho, la verdad. Y no creo que el CEDEC tampoco. Ahora sí parece que podemos unir todas las piezas. Hazte tu propio motor en un blog de notas. Puede ser. Sin usar librerías y así. Puro código en bruto. Ok, y una vez ya le he normalizado, nomás déjame volver a acomodar las manos como se debe. Necesito estos.
No, y esto lo arreglo después. Esto lo puedo arreglar en el... este modo que está bien roto, el modo escultura. Nomás le hago aquí poquito, así está. Ok, que esté la simetría, pero es súper importante. Y pues ya está, así de fácil se arregla. Ahí está. De los dos lados quedó muy bien. Ya cierra. Ay, obvio. Ahí está, cierro el puñito. Ya le di a normalizar pesos, creo que ya. Así que solo queda ya exportar esta ahora. Uy, sí, cierto. Me faltó poner aquí... ¿No está? Ah, no está. Ok. Ahí está. Qué malo. ¿Cómo pronuncian ustedes Gmail? ¿Gmail? ¿Así le dicen? Sí, todavía tengo abierto Photoshop. Creo que la Mugi también tengo por aquí una. A la Mugi, ¿qué color le quedaría bien? Los viejos Gmail. La Mugi nomás tengo esta de acá, que creo que servirá. Sí, sirve.
Ahora sí, vamos a ver los assets. No, este no es. Es... ahora tengo que ir acá, ándale acá, arrastrar la imagen de la Mugi. Perdón, perdón. Okay. Obviamente hay que ponerla como cantante. Como guitarrista, a ver si sostiene bien la guitarra. Mío, la dejamos así. Y obviamente vamos a probar otra vez con YMCA. Pero usando la técnica esta del auto launch. Abrimos el juego y lo primero que nos va a soltar es la canción con los miembros que le asignamos, así para ir rápido. Sí puse bien las... porque eso suena que no estaba encontrando el modelo, así que algo pasó. ¿Qué habrá pasado? Pues aquí está su Mugi Kotokubi. Su Mugi Kotokubi. Aquí sí está bien. Ay, ves que puse. Ay, no puse aquí el modelo de la Mugi, puse el de la Ritz, por eso es que estaba dando error. Ahí está. Ahí está. Ahí está, también se ve bastante bien. Ahí está, aprobado. Esta sí se lo viene a la primera. Bastante nice, bastante nice. Entonces, ahora ya nomás queda una. Que es la Susa. O la Sunian, como le dicen sus amigas. Que si tradujeran literalmente en español ese nombre, literalmente sería Sumiao. No sé si eso se vaya a escuchar medio extraño si es que donde llegan a doblar Keyon y trozcan las cosas literalmente. Por aquí ya tengo el modelo descargado. ¿Cuánto le queda esta playlist? Un montón de canciones y todas están bien largas. No se me vayan a dormir, por favor, aún. Ay, huele bien rico.
Yo nomás este ya, ya sería todo por hoy. Ya me lo acabo. Ay, pero también falta las screenshots y todo eso. Pero supongo que eso lo puedo sacar fuera de cámara. Ay, también necesito buscar las guitarras y todo eso. Estoy despierto, como que lamentablemente está despierto. ¿Cuánto llevamos? ¿Tres horas? Ay, ¿tan poquito? ¿Cuántos mods he hecho hoy? ¿Mugi? ¿Ritsu? Y Azusa. Nomás he hecho dos. Ya voy para el tercero. Entonces, ¿me estás diciendo que tardé una hora y media en cada una de las monas? Para escucharte decir miau. Ah, sí, cierto. Pues... Sisas, sisas. ¿Tanto me tardo en hacer un mod? ¿Una hora y media? Porque nomás llevo dos. Sí, otras cinco horas más. Pero ponle que te tengo que comer. Ya son las dos. Ya van a ser las dos aquí. Bueno, todavía no tengo hambre, pero pues X. Cinco horas más de trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y sí, cierto. Ay. Ay, qué gracioso. Mira, ya se van a poner este a no sé qué van a ver ahorita la Nitsu. Tenemos a la Sumiao, a la Sunian. Hentai asiático. Pues de dónde más viene el hentai tú. No sé para qué sirve esto. Según esto son para colisiones, colisionadores, pero no nos van a servir. Ah, ok, ok. O la otra es que nos puso a ver una película bien rara, tú. Que creo que... Ah, no me acuerdo si a él le gustó, creo que no. Ah, no, al que le gustó fue a Víctor. De esas típicas películas... De cinéfilos intelectualoides, la película en ruso, en blanco y negro, que dura 15 horas, que nomás son dos señores tomándose un café y fue al cine. ¿Qué es para usted el cine, Hachi? Ok, está en ok. Es que creo que más bien muchos de estos modelos son los modelos esos antiguos de MMD, pero retexturizados y con más polígonos. Pero esta Susa tiene los ojos planos. No tiene los ojos así como la otra. Por ejemplo, la mía también tenía los ojos planos.
Casi no veo pelis. Cuando veo solo es para ver fanservice o seguir una historia. ¿Cómo que para puro fanservice? O seguir una historia. O sea, supongo que... Ay, ¿qué pasó aquí? Ya nos falta esta, chi. Ya nos falta esta monita. Yo, pues nomás si dicen esta película está buena o es de este género o esto, esto, de otro, pues lo veo a veces para entenderle a los memes de que sacan de esa misma película. Las pelis de Fate o las de Halo, pero así aparte, películas aparte, que sean historias independientes o adaptaciones de historias no tan conocidas. Apenas yo, y sí, yo tampoco, la verdad. Pero hay unas que sí son bastante buenas. Pero si a usted le preguntaran qué cine, ¿qué respondería? De lo poco que ha visto. Así, ¿yo qué ejemplos pondría? No sé. Podría poner la de Rango, que esa película es muy muy buena. Las de Blade Runner. La de Hachiko, sí, cierto, también. El perrito guau guau. Probablemente la gente piense que están muy quemadas, pero también me gustan mucho las de John Wick. Y pues así tú. La de cómo la trajeron en España esa. No me acuerdo, esa no las he visto. ¿Dónde sale el pelón este? Que no es Vin Diesel. Eso, La Jungla de Cristal, hostia. No sé cuál sea el título en inglés, pero creo que ni es ni Jungla de Cristal ni Duro de Matar. No me acuerdo cómo se llama, cuál era el título original. Ozuna. ¿Qué pasó con EVGA? ¿Cómo que EVGA ya no va? Te pasé para en España un canguro súper duro. Ah, sí. Pero esa era la de... Ay, es que aquí la tradujeron como una niñera prueba de balas. Pero esa es de esas típicas películas que pasaban en Disney Channel, en Disney XD. No, pero aquí ando leyendo... Que VGA ya no va a ser tarjetas gráficas para Nvidia. Y justo la RTX 2060 que me compré es marca VGA. Qué grande. ¿Eso es grande o eso es bueno o eso es malo? Es lo que yo me pregunto. Imagínate si VGA empieza a hacer gráficas para AMD. ¿Cómo que soporte? No diga eso. No tiene que darle soporte. Ya salió. Que así la dejen. Adiós, drivers de la 2060, no. Aún así, con como está ahorita la 2060, sigue siendo un ganar, sigue siendo una W gigante. Voy a comprar un sticker, se lo voy a poner en la backplate y que sea una W, porque es básicamente una W esa tarjeta. Falta probarlo con lo que dije, inteligencia artificial, y de hecho ya tengo una aquí que según esto el... Perdón.
que es una de estas inteligencias artificiales que te generan imágenes con texto, que es la de Stable Diffusion, que dicen que es muy buena. No, con Lin no. No sé qué tan potente. Bueno, obviamente Lin es una máquina muy potente. Tanto que tiene acceso a todo el conocimiento del mundo. Le tiene 3.000 horas al juego de Gordos Amigos y 2.000 horas en el juego de Rocket League. Y aún así se jacta de que se ha tocado pasto en su vida. Lo cual, alguien con esas horas de juego y con esa experiencia, conoce todo menos el pasto. Y tal vez el jabón también. Pero creo que Lin no es muy buena generando imágenes en base a texto. Y tiene trabajo también. Ah, pues dices, nos había dicho que trabaja en Amazon, ¿no? De no sé qué de Amazon. Pues ella es los robotcitos esos que arma, que recoge los paquetes y los ¿cómo se dice? Pues valga la redundancia, los empaqueta y los mandan. Empaquetando en Amazon, ándale. Ella maneja toda la fábrica, todo la maneja ella. Todo, no es un brazo, es toda la fábrica. Creo que sí tiene la potencia suficiente para poder manejar toda una fábrica completa de Amazon. Pero nada más no le avisen. Ándale, la GLaDOS de Amazon. Le hizo el calvo, el... ¿Cómo se llamaba este? El Jeff Bezos. Después de rescatarla de las garras de la malvada Unión Soviética. No tiene 23. No tiene. Es mucho más antigua que eso. Okay. Entonces, empecemos con esta de aquí, aunque si les soy sincero ya me estoy empezando a medio aburrir y me gustaría más bien estar jugando una cosita, pero pues este mod necesito de sí o sí arrasarlo porque ya está muy muy desfasado, muy desactualizado, muy viejo. Y pues ya estamos haciendo esto. Al rato intento ripear a Dashima del Koikatsu y a ver si puedo crear también a la Shiashi y también ripear al gallo. En la noche me puse a jugar al ¿cómo se llama este? Al Call of Duty VR, al Pablo, sí, al Pablo. Ah, caray, ¿por qué no se cambia aquí el modo? Ahí está. Hágase a la Shiashi, ahorita hacemos a la Shiashi. Con traje de vaca, sí. Y después conecto a la VR y ¡pum! Dúo con el gallo. La verdad, prefiero antes crear un personaje en el Koikatsu que crearlo en Viroid. Uy, puede ser también. Ah, pero ese modo es el modo Yuri es bien decepcionante. Es la cosa más decepcionante que me ha tocado ver en un juego. Porque nomás son Esquizor y Esquizor y ya, eso es todo. No, es demasiado decepcionante. No me gustó, la verdad. Sí, tan así. Mínimo en el otro te da un montón de opciones, pero con ese nomás es eso. Observar y ya está. Decepción, ándale. Más decepcionante que el modo de GM que metieron al 2K22, que tanto querían que lo metieran, que desde el 2008 no lo metían. Lo metieron, pero lo metieron bien nerfeado. No está malo, pero la verdad sí está mucho mejor el de 2008. Pero de eso, al modo
el modo ese del Koikatsu, que sí es una decepción tremenda. ¿Cómo decía el Gru? Ah, la vida a veces está llena de excepciones para las demás personas. Pues ahí tienes un ejemplo muy claro. No, ni eso. No hay nada. Top 10 mayores decepciones de 2022. Te digo, el creador de personajes de este juego es bastante bueno, mejor que B-Roid. No sé si. si uno pueda tener los derechos del personaje que cree en ese juego. Si extrae el modelo y lo usa. No sé cómo funcione. El tema de los derechos en ese juego. Ahorita investigo. Using Koikatsu Mode as a commercial purpose. Sí, yo también creo que no. Pues no sé tampoco cómo funcione con B-Roy, la verdad. Si también tengan los derechos comerciales del modelo, creo que sí, ellos sí. O por ejemplo, DALL-E, la inteligencia artificial que te genera imágenes, esa sí te da también los derechos de las imágenes que tú generes con su algoritmo. Lo cual eso está bastante nice. No sé si funcione igual con Midjourney, esperemos que sí. No, con Midjourney. Ah, es que confundo Midjourney con Stable Diffusion. No sé si... Uy, creo que esto que ven aquí, creo que sí se lo voy a tener que quitar, porque esto es más bien para... Ah, pero después hago eso. O lo dejo así ya. Tampoco es una mala opción. Uy, ya me está dando hambre. Que no le había puesto ya el double side. Puta sitio in the patch nitse.
Ahí está, ya me salió la noticia en español. EVGA rompe relaciones con Nvidia y su CEO decidió que la compañía ya no fabricará más GPUs. ¿O sea, ya no van a fabricar GPUs? ¿No se van a ir con AMD entonces o con Intel? Le acabo de enseñar a mi vieja cómo usar los PNG, VGA basado. ¿Por qué? ¿Cómo hay PNGs que guardan metadatos y así? Así como la mosca del gallo. Y ay, todo quema el gallo. Okay, ahora sí empezamos con el pesaje. Uy, lo dije como si estuviéramos en las MMAs. No, sí me está dando hambre, la verdad. Capaz sí, hasta aquí le dejo. ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos 3 horas. Yo creo que eso es suficiente. No, ¿sabes qué? Sí, hasta aquí lo voy a dejar. La verdad, ya me está dando muchísima hambre. Y esto lo puedo acabar más tarde. Así que yo hasta aquí le dejo por el día de hoy. Lo siento. Pero pues también hay que comer. Pero de aquí a que suba, que baje, nada, la verdad, mejor ya. Eso es que juegan 10 horas al Genshin sin aburrirse. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, la verdad? Sería preguntarles, no sé. Ahora sí, ¿qué estamos diciendo? Ahora sí, ya hasta aquí lo voy a dejar. Voy a irme a comer y ahí voy a descansar un ratito. Ponerme a jugar algo. Ahorita me meto al Discord para empezar a crear la Shiashi. Para que me ayude usted. Porque no. Nomás conoce usted este... Nadie conoce mejor a Hachi que el mismo Hachi. Así que muchísimas gracias a quienes se quedan hasta acá, especialmente al Hachi, que fue quien me acompañó en todo el directo. Ángelo, nos vemos en Discordia, nos vemos, cuídese. Ahorita en un ratito nos vemos. Okami me conoce mejor, puede ser también Okami. De hecho también tendría que estar Okami porque es la que hizo el diseño y todo eso. Así que quiero agradecer al Hachi, a Ho que también se pasó, al Yopuya que me dio un paro cardíaco con un beat, también se le agradece bastante a él. También al Manuel, que también se pasó aquí un ratito a ver el directo. También se le aprecia bastante. Así que nos vemos y cuídense. Voy y... creo que hasta ahí lo voy a dejar. Chao, chao. Ahí está. No. Ahora sí. Chao.